el tiempo de combate. A los 2 minutos 59 segundos de round número 3, ganador por nocaut técnico. Y el histórico título argentino peso ligero vacante queda en poder del nuevo campeón de Tristán Suárez. En el municipio de Seiza, en el Gran Buenos Aires, el del barrio Santa Marta, el invicto camionero Alan Ezequiel Dutra. Ganó Alan Dutra, le prendió el samba a Martínez Lucero. Ya se había caído y corrigió todo con una seguidilla de 4 golpes demoledores para consagrarse como campeón argentino ligero.